3:40 de la mañana. Día 1 para la investigación sobre la especie Plumbeus pisciforme, vulgarmente conocido como el pez plomo. Me dispongo a rastrear el enclave en el que se encuentra dicho espécimen. Buenos días. Perdone. Perdone, soy estudiante de biología marina. ¿Podría hacerle unas preguntas? Perdone. ¡Sale! No, no, no. ¡Sagorusto! No, lo siento, no. ¡Dicho otro! ¡Pillo y te os mía, Gorusto! ¡Alube hoy! Tengo que invitarte al chur. Para yo investigar a Jess Archer. Kasuo. ¡Memokue! A este ni caso. Que desde que le pasó eso en la cara está todo el día de mala hostia. Fue en un naufragio, pescando bacalaos. En el Ártico. Ay, mamá. Bueno, ¿qué va a ser? Un zumo, por favor. ¿Un zumo? Ahí va. Perdone. Soy estudiante de biología marina en la universidad. Sí. ¿Podría hacer unas preguntas? Sí, hombre. Mira, es que estoy haciendo un estudio sobre un pez que solo se encuentra en esta bahía, el pez plomo. ¿Me podría decir algo sobre él? ¿Un pez de plomo? Pez plomo, el pez plomo. No me suena. Mire, es este. Pues no he visto esto nunca. Seguro que es de por aquí. Sí, sí, claro, aquí lo pone. Pues mira, yo me conozco toda esta costa desde pequeño. Cada changurri y quisquilla. Y si este bicho anduviese por aquí, pues lo conocería. Hazme caso. Y si no, pregúntales a esos. ¡Ay, chaval! ¡Qué me da que tan timao! No lo creo. Este libro es del famoso biólogo Charles W. Sheldon y tiene un exhaustivo estudio sobre esta bahía. Y dices que un inglés va a saber más de los bichos de la zona que nosotros. ¿Eh? No, no digo eso, pero bueno, él es un biólogo marino reconocido en todo el mundo. ¿Y? Pues que él estudia los peces y vosotros solo los pescáis. ¿Cómo? ¿Que solo los pescamos? ¡Pescadito, pescadito! ¡Ya! Putos viejos, venid hasta aquí para nada. Oye, muchacho. ¿Y usted qué quiere? He oído cómo se burlaban de ti, pero no les hagas caso. Yo responderé a tus preguntas. Ya no me interesa. Yo sé dónde puedes encontrar ese pez que buscas. Vamos, ven conmigo. Pero esto es necesario.
¿No podemos ir por tierra? No, solo por mar. Perdone, ¿queda mucho? No. ¿Puedo hacerle unas preguntas mientras llegamos? Claro. Pregunta lo que quiera. ¿Cuándo fue la primera vez que vi un pez plomo? ¿Pez plomo? Es la primera vez que oigo ese nombre. ¿Qué? Pero si usted me ha dicho... De ese pez no sé nada, pero... Espere, ¿es una broma? No. Pero si quieres, puedo hablarte sobre la sirena de la zona. ¿No me jodas? ¿Sirenas? Sí, sirenas. ¿Sirenas? Mire, lléveme ahora mismo al puerto. Espera, pero las sirenas... ¡Lléveme al puerto ahora! ¡Joder, mierda! Quédate sentado, a ver si te vas a caer tú también. Déjame contarte la historia y te devuelvo a puerto. ¿Dos viejos paletos? Vale, pero rápido. Verás, hace mucho tiempo, en esta misma bahía, un hombre se encargaba de encender el faro cada noche. Así, los pescadores volvían de faenar sin problemas. Pero un buen día, el farero salió a pescar a un arrecife de la zona y... ¿Sabes lo que vio allí? Una sirena, hermosa. Tan hermosa que él se quedó quieto, embobado, mirando cómo ella peinaba sus cabellos largos y morenos. Los dos se enamoraron al instante y el hombre dejó de estar con los suyos. Se volvió loco por ella y apagaba el faro de noche para que los pescadores que volvían de la mar se estrellasen contra el arrecife. La sirena devoraba a los marineros ahogados. Los del pueblo pensaron que el farero era el responsable de los naufragios. Y lo mataron. Y ya nadie más volvió a estrellarse contra el arrecife. La sirena desapareció, pero hay quien cree que tuvo un hijo con el farero. Cuando éste creció lo suficiente, se encargó de alimentarla para que no muriese de pena. Se dice que todavía anda por ahí y que sigue buscando comida para su madre. Ya está. Nos podemos ir. Espera, dime. ¿Qué te ha parecido la historia? Es verdad, ¿sabes? Un cuento muy bonito. ¿Me lleva al puerto ahora? ¿Qué? ¿No te la crees? No. Me lleva al puerto. Pero vamos a ver. ¿Por qué no te la crees? ¡Joder, que me lleve al puerto! Pero no íbamos al puerto. ¿Dónde estamos? ¡Que baje este tío! Vale, vale, vale. ¿Quieres dinero? Mis padres tienen mucho. ¡Dime! ¿Por qué no te crees mi historia? Sí, sí, sí me la creo, sí me la creo. ¡No mientas! ¡No, no, no, no me la creo, no me la creo! ¿Por qué? ¡Vamos! Porque las sirenas no existen. Claro.
cuéntame otro cuento. No sé. ¡Vamos! ¡Ah, no sé! Aunque existieran, sería imposible que tuvieran un hijo con un humano, ¿no? Las sirenas tienen cola de pez. ¡Joder! Solo un niño se lo creería. Claro. Un niño sin padre. Siempre lo sospeché, pero nadie me lo decía. Es un cuento sin sentido. ¡Una patraña, joder! Los demás me tomaban por un loco. Simplemente asentían con la cabeza. Toda la puta vida aguantando. No más. Espera aquí, chaval. Voy a darle de comer a esa bruja mentirosa. Venga, chaval, te invito a un trago. Bueno, pues para mí.